Me imagino que de pequeño, al igual que yo, te sentabas frente al televisor a esperar una hora específica para ver tu programa favorito, y quizás en alguna ocasión también te lo perdiste. Hoy en día, el entretenimiento visual ha evolucionado con la llegada del internet. Plataformas llenas de contenido para todos los gustos y la facilidad de verlos cuando tú quieras. YouTube es el que por excelencia nos brinda este entretenimiento. Sin embargo, también existen plataformas como Netflix, Blim, entre otros, que solo te brindan la experiencia de ver series, películas y documentales, aunque sin perder la esencia de que sea a tu elección y cuando tú quieras. Tal como en la televisión, en el internet existen emisiones en vivo, eventos que están sucediendo al momento y que tal y como era hace unos años, a una hora específica tienes que plantarte enfrente de la pantalla para no perdértelo. Una de las plataformas que se dedica a eso es de la que haremos énfasis en este video. Así es, me refiero a Twitch. Si nos remontamos a su historia, Twitch evolucionó como cualquier marca en el mercado. Tanto así que en un principio ni siquiera se llamaba Twitch. Era conocido como Justin.tv, el cual fue lanzado a principios del 2007 por Justin Kahn y Emmett Shire. Obviamente, como ellos fueron los creadores del producto, fueron los primeros en hacer una transmisión en la plataforma. El 19 de marzo de ese mismo año, Justin Kahn se encargó de llevar una gorra de béisbol con una cámara adherida a ella, transmitiendo así audio y video en directo por una semana entera. La plataforma estaba dividida en diferentes categorías, sin embargo, la que comenzó a hacer más ruido fue la de videojuegos, la cual comenzó a crecer de una manera increíble. Nuestros jóvenes no podían creerlo. Así que se dieron a la tarea de crear un sitio enfocado específicamente a videojuegos. Y ahí nació Twitch.tv, el cual fue lanzado como beta el 6 de junio del 2011. Hoy en día, Twitch tiene un público de más de 35 millones de visitantes por mes y es la plataforma más importante de transmisiones en vivo del internet. Como todo buen producto, empezó a ser ojo de marcas muchísimo más grandes. Google lo intentó. Sin embargo, el trato no fue cerrado. Supuestamente, Google se arrepintió porque tenía miedo de que interfiriera con su otra plataforma, YouTube. Afortunadamente, alguien salió victorioso. El 25 de agosto del 2014, la compañía llamada Amazon pagó la cifra de $970,482,567. Hoy en día, en Twitch no solo se transmiten videojuegos. Como lo mencioné al principio, hay contenido para todos. Desde arte, podcast, música, eventos deportivos, torneos de eSports, conferencias y muchísimas cosas más. Sin embargo, la categoría que predomina ante todo es la de videojuegos. ¿Y quién se encarga de hacer que esta sea la categoría más popular? Los denominados streamers son los creadores de contenido para la plataforma. Son los que se embaucan en este viaje del gameplay en vivo para lograr un producto que logre entretener al espectador. El mismo pueblo crea contenido para el pueblo. Esta es una de las cosas más especiales de esta plataforma. Cualquiera, y en serio, cualquiera, puede realizar una transmisión para esta plataforma. Basta con crearte una cuenta en la misma para adentrarte en este mundo del stream, en el cual, si tienes suerte y dedicación, puedes entrar al programa de Partners de Twitch. Este beneficio te hará generar recursos para seguir apoyando tu proyecto y poner publicidad en tus transmisiones. Este programa ha hecho que, como YouTube, exista gente que dedica su vida a este entretenimiento e incluso que viva de ella y vaya más allá de simplemente jugar en vivo. Pero, ¿es esto acaso una evolución correcta? ¿El internet se está convirtiendo en la televisión? Todo cambio conlleva muchísimas cosas. No sabemos si este es el producto final de la evolución del entretenimiento. Admitámoslo, no todo el contenido que existe en las plataformas de internet es bueno. Existe gente que quizás solo lo haga por vistas, fama o dinero, como en la televisión.
Afortunadamente, hay más gente que hace contenido porque lo disfruta y porque le gustaría que más gente lo disfrute con él. Y la verdad es que no cualquiera se adentra a ponerse frente a una cámara mientras cierto número de personas te ven desde su pantalla. La gente que triunfa en esta plataforma es por su dedicación, calidad, carisma y determinación. Esto es lo que hace que se diferencie de la televisión, porque es real. Nos vemos en la próxima.